Saludos, saludos, saludos con Punto y Coma El programa de Juan Cruz Trifolio ya está en el aire Amigos, porque pues Hoy con muchas cosas interesantes Un saludo para Juan Cruz Trifolio que está todavía en Estados Unidos Pero pronto estará con nosotros de regreso Esperamos que el frío te trate bien Trifolio por allá también muchas gracias a toda la gente que nos ven en República Dominicana y en otras partes del mundo. Muchos, pero muchos titulares interesantes en la prensa dominicana dicen que hay 23 alcaldes de partidos opositores que no presentaron sus declaraciones. Y entre ellos hay quienes se burlan. Porque como en este país nada tiene consecuencia. Pues la gente lo ha cogido muy eh, suave cuando tiene que cumplir con la ley, porque como no se ha trancado a nadie por eso, pues hay gente que lo coge muy suave. Ojalá que las autoridades de República Dominicana entiendan que se tiene que actuar de manera frontal. Hay otra eh, cuestión que nos interesa tratar en el día de hoy. Y es sobre la competencia. La competencia industrial, la competencia de mercado es interesante para los consumidores. Aquí, por ejemplo, hay empresas que han ejercido durante gran parte de la vida dominicana una especie de monopolio. Está el caso de la telefónica, por ejemplo, Codetel. Siempre ha sido una especie de monopolio en República Dominicana. ¿Por qué? Porque siempre eso es la única empresa que ofrece determinado servicio y no hay otras que lo ofrezcan. Entonces, eso le da a esa empresa una ligera ventaja sobre otras. Por ejemplo, cuando una gente necesita un servicio de teléfono residencial la única que lo, que lo ofrece en muchos pueblos es Codetel, entonces no había o no hay opciones de usted comprarlo a otra empresa. Esto vino a, a democratizarse un poco con la llegada de los celulares, que hay muchas empresas que están ofreciendo los servicios de celulares. En el caso de Claro, ellos mantienen el servicio de celular es más caro, el más caro del país. Lo mantienen en claro. ¿Por qué? Porque ellos creen que no tienen competencia. Sin embargo, ya la competencia le ha ido haciendo un hoyo y la gente va abriendo los ojos. Que no es posible que usted dé un servicio y que otra compañía dé el mismo servicio y que en la otra compañía le cueste la mitad y que uno le quiera cobrar el doble. Eso sucede mucho en las compañías telefónicas. Y sucede básicamente con los servicios de Claro. ¿Por qué? Porque Claro está cobrando siempre como que ella es la dueña del mercado y que es la dueña de este monopolio. Eso podría variar si el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones juega su papel. Si juega un papel importante y controla todas esas prestadoras de servicios, de seguro que van a tener que ajustarse a la ley y van a tener que cumplir con todo lo que establece la ley. Ojalá que en el caso de las telefónicas, Indotel comience a poner orden. El diputado Fidelio Desprader renuncia a exoneraciones y demás privilegios. Eso está interesante por parte de Fidelio Desprader, que esté renunciando a las exoneraciones y a otros privilegios. Aunque yo creo, Fidelio, que usted no debió renunciar. Usted debió tomar esas, esas delaciones que le tocaban y esos privilegios y dárselo a los necesitados. U no utilizarlo usted, pero denlo para adelante. ¿Por qué, Fidelio? Porque si usted lo deja ahí, esos recursos lo van a utilizar y lo van a mal utilizar. Entonces usted debió... Debe coger lo que le van a dar ahora de bono de Navidad que le dan a los diputados. Usted debe cogerlo, Fidelio, y dárselo a los pobres. Usted debe coger las exoneraciones y repartírselo a los pobres. No esté dejando la cosa ahí, que eso se pierde después. Pues. El expresidente Leonel Fernández comenzará el reparto de canastas navideñas este domingo. Doctor, no le dé la canasta a la gente de manera personal. Mándesela a su casa. No ponga a esa gente a pasar trabajo. Hagan un listado y manden a la casa. Porque ese espectáculo es muy feo de, de gente haciendo fila para buscar una cajita. El gobernador de la romana. Incumplí la ley y qué. Ese barbarazo. ¿Usted sabe lo que eso es. Se están burlando de los dominicanos, los funcionarios. Ahora, él no es malo, ¿no? Él es bueno el gobernador. Él es bueno. El malo es el presidente que todavía lo tiene ahí. Y no lo, y no lo destituyó inmediatamente. Porque un gobernador es el presidente que lo pone y lujita. Incumplir la ley y que, oígame eso, está confesándose él que es un incumplidor de la ley. Aprueban préstamo de 50 millones de dólares. ¿Usted sabe para qué? para financiar un programa en el Ministerio de Hacienda. 50 millones de dólares. Procuraduría convoca al ex general Percy Valpeña para que colabore en la entrega de su hijo. Y el general Percy Valpeña, uh -uh, no fue, se agarró de que había que llevar la prensa para él poder ir allá a la Procuraduría y que eso no, te, no, él no tenía confianza a eso que iban a tratar. De todas formas, yo creo que en este caso, tanto el general como la Procuraduría deben tratar de buscar eh, un equilibrio y de, de dejar esto del debate, que no conviene a nada, y comenzar a buscar un arreglo para que se entregue este joven, se entregue y la justicia haga su trabajo y como ha dicho, como ha dicho el mismo procurador general, la, que la Procuraduría sirva de garante para que se le conozca debidamente el caso a Percival Matos, quien está acusado de participar en un atraco y vamos a esperar a ver. Porque yo creo que lo interesante de esto, y lo que más se le conviene al mismo general retirado Percival Peña, es que se entregue este muchacho, porque vivir en esa incertidumbre no es bueno para ninguna familia. Ojalá que se pueda resolver esto. Johnny Jones afirma que PLD tiene legítimo derecho de querer dirigir la liga municipal dominicana. ¿Sí? Tiene derecho el PLD, y ya tiene candidato. El que está feo es el PRD, que estaba contando con que eso le iba a tocar a él. Pero el PLD dice que, ellos, que a ellos le toca la liga. No, pero y debían darle la liga al PLD, que el PLD le dé en todo. Eso está bien, se lo ganó. Entonces, Ignacio Ditren tiene el carril adentro para poder ocupar ese puesto. Otro candidato que podría ir a ocupar a la Liga Municipal Dominicana es Domingo Contreras. O sea, el PLD tiene buenos candidatos para ocupar esa plaza y ya ha lanzado oficialmente la advertencia del PLD de que va por, esa, por ese puesto. Antún Valle, cataloga de perversos y egoístas a quienes lo suspendieron del Partido Reformista Social Cristiano. Ese partido tiene, debe tener cuidado. Pero yo no sé cómo qué pleito que tienen. y yo no sé cómo ese egoísmo que hay entre los políticos. Los políticos tienen que aprender a respetar el espacio de los demás y a reconocer el trabajo que hacen los demás. Cuando Kikantú recibió el Partido Reformista, había partido. Esto no servía para nada, un disparate. Y Kikantú condujo ese partido y lo, y, y, lo, y, y lo llevó por un equilibrio más o menos. Además, si usted revisa cómo le fue al Partido Reformista en las elecciones, hay que saludar a Kikandún, porque el Partido Reformista consiguió mucho más de lo que la gente esperaba que iba a conseguir, y eso fue por las negociaciones que hizo Antún. Es más, esto hizo no, sigue siendo diputado, pero porque por el acuerdo que mismo Kikandún hizo. Josecito Jacín, Senadores de San Pedro, ¿por qué? Por el pleito de Kiquatuga y su gente para que él fuera el candidato y estuviera ahí. Pero ahora estos dos se le han volteado a Quique y lo que quieren es sacar a Quique. Yo no sé cómo, cómo los partidos pueden progresar así con ese, con, con ese pleito. Porque hay que reconocer el trabajo. Ellos son interesantes y son interesantes juntos. Cuando un partido se divide, pierde, pierde mucho. La oposición venezolana retomará protesta contra Maduro tras congelación del diálogo. Esos son otros que no se ponen de acuerdo, los opositores de Venezuela. Y mientras están así, Maduro va. Sigue, sigue, sigue Maduro ahí todo el tiempo porque es que ellos no, no se ponen de acuerdo para ejecutar un plan que le dé resultado. Y eso es lo más lamentable. Bueno, vamos a ver cuál es la frase que tenemos para este día aquí en Con Punto y Coma. Como cada día, los muchachos tienen una interesante frase que debemos compartir con todos los televidentes. Eh, en lo que ellos se ponen de acuerdo con eh, la frase de este día, yo tengo aquí al doctor Antonio Cruz y Miñán con el que voy a hablar en un momentito porque... El doctor Cruz minián está loco por pararse. Me dice que de aquí sale para Montecristi. Entonces, eh, como va lejos, el doctor está loco por irse antes de tiempo. Pero ¿qué va, doctor? Usted no puede irse hasta que no terminemos. ¿Cómo está la cosa, doctor? Buenas tardes. Y no me falle. ¿Yo ¿cómo voy a fallar? Mañana estoy en Santo Domingo, me dio una noticia muy buena. Ya está muy bien. Ya bien. Sí, bien, perfecto. Ya. Eh, hay que, hay que agarrarse de Dios en los momentos difíciles. Oye, porque Dios nunca desampara. Mire, eh, precisamente, quiero aprovechar este espacio para decir algo. Eh, Juan Luis Guerra, Juan Luis Guerra eh, eh, Ramón Orlando, esos artistas, ¿verdad? Todos. Tienen un músico muy famoso y según la presidenta de Amucaba, la profesora... Vladimir Martínez. Pues ellos lo enviaron a la clínica. Él Está bajo la adicción de la droga, pero una etapa ya extremadamente avanzada, con delirio de persecución, esquizofrenia, toda esa cosa. Aparte que está muy enfermo físicamente, muy enfermo físicamente. Tiene un proceso broncopulmonar muy severo. ¿Por qué yo digo esto? Lo internamos en la clínica como se interna a cualquier persona sin cobrarle un centavo. Pero, ¿cuál es el problema? Él está agresivo porque la tinencia a la droga lo desespera, agarró el televisor, se desprendió de él, hay que tenerlo encerrado. El problema es que no hay un solo familiar, nadie, absolutamente nadie, y en esas condiciones no podemos tenerlo. Le digo esto porque es un hizo público que iba para allá, entonces. Eh, si no aparecen familiares, lamentablemente no podemos tenerlo así porque representa un peligro para los demás pacientes. Porque nuestra clínica no es un hospital aquí, psiquiátrico. Pero entonces lo que, lo que tienen que remitirlo es psiquiátrico. El psiquiátrico está cerrado. Está cerrado. ¿Y entonces? ¿Y, y lo que sufre? Y los, ¿Y los pacientes que tenía el psiquiátrico? ¿Dónde lo metieron? Hay unidades de psiquiatría en algunos hospitales, pero eh, está abarrotado. Eh, es bueno que el gobierno, Danilo Medina, se interese en esto. Yo no estoy de acuerdo con haber cerrado el hospital psiquiátrico. Yo estoy de acuerdo con que hicieran uno en cada región. Porque esos pacientes que andan en la calle deambulando, es cierto. Pero no, pero no es para reparación que está cerrado el psiquiátrico. No, está cerrado ya. Pero cerrado definitivamente, doctor, mm. porque, porque eso, esa no es una noticia no así no se ha... No no sea... Sí, ahora que han puesto, nada más están allá en, internos. Aquellos pacientes que tenían 20, 30 años, que la familia la abandonó, que no hayan para de coger, nada más se quedaron eso. Ya no internan pacientes. No internan pacientes en el psiquiatra. Eso no está funcionando. Bueno, esos es pacientes. Y hay otra área de niños eh, minusválidos, con un síndrome de edad, abandonados por la familia. Pero eso yo no entiendo, porque a mí me preocupa mucho. Porque esto, yo no entiendo tampoco, doctor, porque ahí yo, ahora, yo no ¿qué están haciendo con los enfermos mentales? En la calle. Bueno. Entonces, enfermos mentales que son peligrosos, que agreden. Eh, allá mismo a la clínica van para que este loco diario... Que uno tiene que amarrarlo. Usted puede un sedante, pero usted se llora. Entonces, ¿por qué yo hablo de este, este caso? Porque este es músico, ese es el trompetista de Bravo Guerra, el trompetista famoso ese, de la Virubina, ese, famosísimo, eh, con todos los grandes artistas. Pero no tiene a nadie. No tiene familia. A nadie. Entonces, así, lamentablemente, yo no puedo asumir esa responsabilidad, porque representa un peligro para los más pacientes. Doctor, yo quiero recomendar a la gente, porque hay problemas, muchas mujeres principalmente que tienen problemas con las venas varicosas tipo araña, y eso le preocupa mucho a las mujeres y también le preocupa a los hombres, pero ya hay una solución para eso. Esas venas que lucen feas y que bajan muchas veces el autoestima pueden desaparecer. Llame ahora o visite al doctor Adam Goldman en Metropolitan Bay City Center. Eso es en la Plaza New Yorkina, 646-835-0552, sin necesidad de cirugía, mediante una técnica efectiva y moderna, sin dolor. Visite o llame al doctor Goldman, el doctor de oro, en el 646-835-0552, el doctor Goldman. Bueno, yo estoy insistiéndole a los muchachos que todavía... No han depositado su colaboración para que lo hagan. La colaboración que yo le estaba pidiendo, muchachos, es para la cena que tenemos en la iglesia, en la iglesia Asamblea de Dios, y es una cena que, pro construcción del templo, yo tengo varios boletos que tengo que venderlo, de esa cena, incluyendo dos que cuestan 100 dólares cada uno, y, y varios de, de mil pesos dominicanos que hay que venderlo. Así que eh, los que quieran cooperar y recibir esa bendición de cooperar con un evento como este, pues se ponen en contacto conmigo y estaremos muy agradecidos. Bueno, y a los que están en Estados Unidos, atención, atención, Sergio Vargas, Chillo, Sarante, Raymond y Miguel están por allá. Usted debe apartar su fecha con tiempo ahora en Navidad para que tenga estos artistas, Sergio Vargas. Gillo Sarante, Raymond y Miguel usted puede llamar ahora y apartar su fecha con tiempo si le quitan el loguito se ve ahí está el teléfono para que usted pueda llamar y apartar su fecha para que tenga fiesta con estos artistas allá en Estados Unidos bueno y regresamos de una vez con más aquí el doctor Antonio <coughs> Cruz y seguirá en un momento con nosotros Bueno, seguimos, seguimos en Con punto y Coma haciendo comunicación con otros son desde el Alto Manhattan. ¿Su nombre, por favor? Ariti de WhatsApp Martínez. Y dígame una cosa, ¿de dónde usted es allá en República de, Dominicana? De, de Cibao, Montecriti, la, la, la provincia de Montecristi. Difícil la situación que se ha dado con las lluvias, ¿verdad? Ay, sí, mucha pérdida. Pero Papá Dios es generoso y va a levantar esa comunidad progresista de gente trabajadora, de gente buena. Ese es el único que nosotros contamos con Papá Dios. Así es. ¿Y usted no Va ahora en Navidad para allá, para República Dominicana? Sí, en este mes no tengo día fijo, pero voy para allá en este mes. Se si lo Voy a quiere. dar sus Voy a pasarlo con mi familia por allá sí. un poquito. Comerse un cerdito. Sí, un chivito. Un chivito, y, ¿verdad? Y, Bueno, pues mándeme el saludo a la gente de Compunto y Coma y a sus familiares y amigos. A, a todos mis amigos de República Dominicana, allá en la provincia de Montecristi, le doy un saludo a todos y que Dios me lo proteja. Y me lo cuide. Así será. Amén. Así será. Seguimos con punto y coma haciendo comunicación con otros. Son señora, Dígame. su nombre. María Ventura. ¿De dónde, María? De Gaspar Hernández, Río San Juan. Gaspar Hernández, de la tierra de Moro Valle. Sí. ¿Eh? De Moro sí, Valle. Usted sí. conoció a Moro Valle Sí, allá, yo, traba yo trabajé cuando ah, joven. Bueno. Un gran hombre. Sí. ¿Eh? ¿Y cuánto eh. tiempo acá? 11 eh? años tengo. Aquí, Guayando la Yuca, en el Alto la Manhattan Sí, ¿Eh? aquí mismo. ¿Y a qué sí. se dedica usted aquí? En Homatenda. Ah, Explíqueme eso en español para que la gente entienda, ¿verdad? Usted sí. cuida, vela por sí. algunos enfermos y algunos sí. señores mayores, ¿verdad? Sí sí, sí, sí. Sí, de día y de noche. De día y de noche. Sí, es sí. Como una enfermera, pero en la casa. Sí, en la casa. En la sí, casa. Sí. ¿Y usted no piensa ir ahora en. Ah, Dios, pero en yo me voy a. En 18 me voy. ¿A ¿A adiós. Qué, ¿A qué? Pero a, dígame. A, ¿A qué? A dar mi, mi traguita y mi, mi. Y una bailadita. Adiós, ah, con mis seis hijos, mire, y un cerdito. Adiós. No, tengo un puequito allá. Un pues le... mándenme el saludo a los amigos y a los familiares. Le, le mando recuerdo por primera vez a mi hija Elvia Hidalgo y a Carlos Manuel Hidalgo, Frankel Hidalgo, Franklin Hidalgo, eh, día y okay. a Minguito, a Rosa, a Benao, a Toito, a mi comadre Celina, todo y que Dios lo acompañe, porque han tenido mucha agua y mucho derrumbe y muchas cosas. Que Dios tenga misericordia de así ellos. Así es, así es. Y que ya usted sabe, estamos aquí en Nueva York pasando mucho frío y que Dios me los cuide. Papá, Dios va a resolver okay. esa situación okay. que ya. se ha dado con las lluvias en gran parte del territorio dominicano. Señores, qué bueno es ser dominicano, qué bueno es ser latinoamericano. Siéntase feliz, siéntase orgulloso de haber nacido en la patria de Juan Pablo Duarte, donde a pesar de los pesares se puede. Seguimos con punto y coma, no lo cambien. Caralho. aquí con punto y coma el programa de Juan Cruz Trifolio. Bueno, y los diputados autorizaron al Banco de Reservas prestarle 1.200 millones de pesos a los ayuntamientos. ¿Para qué? Para la regalía Pascual y para que ellos hagan lo que ellos saben hacer. Votar mucho dinero. Ay, Dios mío, la corrupción aquí hay que frenarla por todas partes. Hay que comenzar haciendo acciones que se vean, pero es en todas partes, incluyendo los ayuntamientos. Doctor Cruz y Minyan, entonces usted dice que ese músico que está interno allá es un peligro para los pacientes que están en su clínica y que usted quiere buscar una alternativa. ¿Cuál será la alternativa, doctor? Mira qué pasa. Ah, eh, se hizo por de público conocimiento, porque fue de un programa de televisión que lo, lo llevaron allá. Por eso puedo decir el pecado, porque por el pecado lo llevaron allá. Pero no había hospitales públicos para, no. para llevarlo. Bueno, hay, hay, hay centros, eh, hay unidades en algunos hospitales, pero están saturadas, no hay espacio. Entonces, es un problema que debemos discutir en otro programa, porque es que tengo un tema tan interesante que quisiera poder desarrollar. Eh, ese, ese señor está con un proceso bronco neumónico, en condiciones. Se veía bien en, en la noticia ahí que dieron de él, pero no, no pesa 80 libras. Me recuerda a General alguito así mismo. ¿Cómo que se llama? Fermín Cruz. Fermín Cruz, un trompetista famoso de Juan Luis Guerra, de, de la Virrubina ahí. Y todo y muchas, eh, Ramón Orlando y muchos cantantes más. Él es muy famoso. No, nadie ha ido a verlo, nadie. Doctor, ustedes me dijeron que va para el Play esta noche. ¿Al Play? ¿Yo? Sí. sí. Yo no volveré al play mientras el, la, el juego de deporte se esté demoralizando, ofendiendo el pudor de los dominicanos, presentando un grupo de mujeres que bailan casi semi desnuda, de espalda, desnudas. Esas mujeres deben irse a bailar a los sitios donde bailan ese tipo de mujeres y que vayan los hombres que les gusta esa inmoralidad. Yo estoy muy ofendido. ¿Cómo es posible que el deporte madre de República Dominicana se esté vulgarizando, se esté desprestigiando a tal nivel que llevan a estas mujeres a bailar de forma sexualmente provocativa, ya desnuda, en donde van niños y niñas, sacerdotes, religiosos, burlándose? Es más, hace uno o dos años, ahí en la tiradente, y en el mismo play, había una foto, un cartel, en una valla sagrandota. Con una mujer prácticamente en pánico, con la pierna abierta, y un pinche lanzándole la pelota en su parte íntima. Y yo tuve que salir a la prensa a denunciar esa inmoralidad. Señores, pero ven acá, que, aquí, aquí no hay autoridades. ¿Cómo es posible que esas cosas pasen? Pero yo me siento indignado a veces con lo que pasa aquí. ¿Usted, usted que ha ido a los play allá en Estados Unidos, allá también hay bailarinas. No, yo no he ido casi a play, nunca he ido a play, yo no sé cómo son. Y ahora menos. Pero allá en Estados Unidos no hay bailarinas. Yo no sé, yo no voy a play, pero creo que, son, creo que esa inmoralidad no la va a permitir allá. Porque esas mujeres tienen su sitio para hacer lo que están haciendo. Y tienen su público, un grupo de personas enfermas, sexuales, que les gustan esas cosas. ¿Y dónde es el sitio de ellos? ¿Triforio ¿Sí, dónde es? En el sitio, ¿Cómo que tribolio? No, ¿Es usted? Triforio. ¿Es usted? Yo ¿Es No, yo nunca he ido a un sitio. Mire, las autoridades la, 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 la cerraron uno, dijo un Dollhouse. house cerraron. Yo, oye, yo nunca he ido a un usted, como... usted vio que cerraron de que a doll house porque encontraron 15 colombianas que las no, han por... Bueno, pero esos sitios sí, que están cerrados y ya van voluntariamente y van los inmorales que gusta eso. Bueno, está bien, pero no un play. En el deporte madre de República Dominicana, a seis inversiones inmorales, Desnuda ya yo vi anoche en la televisión, por acá no se veía nada. Nada se veía. Si usted quería ver los panties a mujeres, tenía que no sé cómo. Bueno, vamos entonces, señores, a rogar a Dios que. Eso, no, eso hay que, enfrentarlo. Que, que ilumine a la gente que tiene que ver con el bacon. Que no vayan al play, que no vayan, que se hagan respetar. Usted no puede llevar a sus niñas y sus niños a ver actos inmorales. Doctor, usted que, va a ver deporte sano. Doctor, le porque la gente no está yendo al play. No, pero que no vaya nadie. Están, están, Nadie, los jugadores tienen que ir obligados porque... Bueno, tenéis... ellos porque les pagan, pero... Porque señor, eso es inmoral. Esas mujeres no tienen que estar ahí, esa vagabundería Que se vayan a los que son para eso. Pero que no cualquiericen lo que es el deporte dominicano. Y cambiando de tema. Verse, doctor. Ahorita cuando regresemos a esta pausa, okay. se cambia de tema. De una vez regresamos porque aquí hay mucho más. En con punto y coma, el programa de Juan Cruz Trifolio. La vida, la vida, la vida, yo quiero cuando se saludos salud. le habla su congresista Adriano Espallar aquí en los estudios de su programa favorito con punto y coma deseándole unas felices navidades y un próspero año nuevo que Dios lo bendiga a todos Saludos para todos mis parquesanos dominicanos y que se acuerden que la Navidad es para gozar, pero que no se coman el lechón ellos solos y no que mande un poco para acá también. Ay, lo quiero mucho, dominicano. Que Dios los bendiga a todos. Feliz Navidad para todos dominicanos allá en Santo Domingo. Me la pasen bien de parte del más criminal. Ya. Y sí, un saludo especial para todos dominicanos, igual que yo allá en la carrera número 13, a mi madre, a la calle del Cami Rodríguez. Un saludo a mi gente de San Carlos, de parte de Jodón. Que pasen feliz Navidad. Ya. Bueno, señores, el doctor está pidiendo que prohíban la bailarina. Aquí están llamando que prohíban a este bailarín también, doctor. ¿Ves que, aquí en que, ropa? Que, que, que... Santa Claus tiene ropa, no está enseñando ah, su parte eh, interna. Eso está bien. Eso no está enseñando su parte interna. Doctor, mire, eh, está duro eh, su amigo Juan Cruz Trifolio. Ajá. Ah. Oh, sí. A Juan Cruz Trifolio le entregaron allá en Paterson un reconocimiento. Eso usted lo está viendo ahí. Y... Juan Cruz Trifolio ya ha recibido varios reconocimientos de autoridades municipales e y, y instituciones de Estados Unidos, esta vez en Patterson, eso es New Jersey, sí. donde este programa con punto y coma y Juan Cruz Trifolio tienen una gran audiencia, pero también tiene una gran cantidad de personas que... Eh, lo está pues siguiendo siempre, así es que este certificado eh, a Juan Cruz Trifolio, hay que agradecérselo a las autoridades de allá de, de, Patterson, de Patterson y decir que eh, Trifolio nos encomienda que digamos que gracias a esa alcaldía de Patterson eh, y al concejal Luis Vélez, por la entrega de dos reconocimientos a Juan Cruz Trifolio por su labor en el programa con punto y coma, por aquí, por Super Canal y La Señal Caribe. Entonces, estos dos reconocimientos lo que hacen es comprometer más a Juan Cruz Trifolio a seguir trabajando y aportando para mantener informados a los dominicanos que residen en esa parte de Estados Unidos. Doctor, y hablando de Estados Unidos... Debemos recordarle que eh, Vidal Cedeño está diciendo a la gente que aparte su fecha con tiempo porque Gillo Sarantes, Sergio Vargas, Raymond y Miguel estarán durante este mes allá en Estados Unidos y usted tiene que llamar ahora y apartar su fecha con tiempo. Así que comuníquese ahora con Vidal Cedeño para que pueda apartar su fecha con Gillo Sarantes, Sergio Vargas. Raymond y Miguel allá en Estados Unidos. Doctor Cruz Jiminean, ¿cómo está entonces lo que han logrado eh, captar para llevarle a los damnificados de Montecristi? Bueno, primero eh, felicitar a Triforio, muy merecido reconocimiento. Yo he participado también donde él ha recibido otros reconocimientos y me uno pues, a quienes lo eligieron a él para eso. Felicidades, Triporio, muy merecido. Eh, pero antes de tocar ese tema, quiero. Queda muy poco tiempo, pero quiero sacar un temita rápido. Primero, mi agradecimiento a Alvarito Arbelo por las expresiones que ha tenido durante la semana. Gracias, don Arbelo. Sabe que lo quiero mucho y que Dios me dé salud. Un saludo también a Diana, ya que está viendo esto. Creo que en parte son padres, ¿verdad? Que me dice que fija con esto. Así que, Diana, mi saludo. Espérese, doctor. La respuesta me la da después de la pausa. ¿Ah? de lo que usted va a hacer en Montecriti, ¿Sí? Monte porque como usted dijo que quería mandar saludos. Y los abusos tengo que decir algo de los lo los abusos de, de, Hábleme del abuso. ¿Del abuso? De los abusos de, de lo de de lo de lo y del abuso. Saludos amigos y amigas televidentes de Con Punto y Coma. Para mí, Joan Rosario, constituye un enorme privilegio llegar hasta ustedes a través de este programa y sobre todo darles las gracias en estas fechas navideñas por ese apoyo inconmensurable que nos han conferido, el que prometemos seguir retribuyendo. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo. con el que 100 colchones, cómo es una cosa no, primeramente, atención oigan bien los buzos que conocemos solo que por placer o por profesión por, nada doctor, so se, se va a quedar en doctor nadan eh, en el mar con equipo para eso hay que tener dinero pero los buzos que yo voy a hablar son aquellos que trabajan buceando entre toda las basura que botan el gran santo domingo buscando entre vidrios y, y lo que se encuentra de ellos uno de esos buzos se encontró 1.800.000 pesos. Y unos policías se lo robaron. Atención a la Asociación de buzos del Vertedero de Duquesa. El lunes a las 5, yo voy para allá para que nos reunamos. Y tiene que aparecer el millón 1.800.000 pesos. Pero no fue en Duquesa, doctor. Fue en San Guitoba, perdón, pues San Quintoma. Sí, sí, Porque, me equivoqué. Hay... Es de, de San Quintoma, escúchame. Y tiene que aparecer el dinero. Y esos policías que les robaron. El sudor de su frente a esos buzos. Tienen que ir preso como quieran. Termino. Doctor, eh, Romeo Santos le mandó 100 colchones. ¿Cómo la cosa? Eh, no, estamos reuniendo. Bueno, en este mismo momento ya estamos listos. Ahora mismo, tan pronto termine el programa, salimos con tres furgones de 60 pies, repleto de comida, alimentos, ropa. Ropa que la gente llevaba en funda grande, en caja. Entonces, a través de este programa se hizo un pedido y mandó mucha gente de Estados Unidos cajas así de ropa, pero esa ropa la empacamos en paqueticos y llevamos 3.800 fundas para Montecriti. Se la vamos a entregar al padre Holguín allá, porque trabajamos con la iglesia, porque de una u otra forma, la iglesia, y la iglesia es más transparente, y con la asociación de juntas de vecinos de allá. Ahora bien, ¿quiénes mandaron grandes cosas? Mandó el señor Trujillo, no Trujillo el que era presidente, un amigo mío, un camión de, 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 de Pamper, Romeo Santos, el dentista, envió 100 colchones muy buenos. 100 pero, pero solo llegaron 25. Que quede claro eso. Menos eh. 100 llegaron 25. Y sí. vez... No, solamente llegaron 25 colchones hasta el momento. Que quede claro, así que Padol yo el, llevo 25 colchones que mandó Romeo Santos. Me mandó 100 pero no han 25. Bueno, parece que la empresa que lo está fabricando, me explicó la persona esa, no ha podido hacer entero. Solo han llegado 25. Salimos para allá con un grupo de médicos, nos vamos a incrustar desde esta misma noche hasta el sábado de la noche. Vamos a estar allá. En Montecristi. En Montecristi, trabajando con todo el pueblo, con la iglesia y con la Federación de Juntas de Vecinos. Buen viaje, doctor. Y nos contará la próxima semana cómo estuvo eso por allá, por Montecristi, y muchas cosas. Y el lunes que me peden la los los, asociación de buzos del vertedero de San Cristóbal. Lunes de... a las 5. Del vertedero de San Cristóbal y, no, sí. y no hay educación también. Porque hay que cerrar los cuartos, los policías. Ah, bueno, señores, si Dios lo permite, mañana regresamos aquí con punto y coma, el programa de Juan Cruz Trifolio. Y el conmigo por enamora, Pepita. Si saben cómo me pongo, para que me invitan, si saben cómo me pongo. ¿Para qué me invitan? ¿Para qué me invitan? Tú sabes. ¿Tú ¿Qué va a hacer? Andy, Tu caballo, oye qué rico, mami.